Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Es para mí un gran placer estar hoy aquí inaugurando esta jornada sobre el valor de ser economista, organizada en colaboración con el Colegio de Economistas de Madrid. Para nosotros es un privilegio acogerla y aprovechar la oportunidad que nos brinda para estrechar lazos tanto con el Colegio de Economistas de Madrid como con su delegación en Segovia. Tenemos la gran suerte de contar hoy con la presencia del profesor Tamames, todo un referente del mundo de la economía. Sus obras y especialmente sus manuales de estructura económica nos han formado a generaciones de estudiantes de los grados del ámbito económico. Muchísimas gracias, profesor Tamames, por su generosidad y por honrarnos con su presencia. Quiero hacer extensivo este agradecimiento a todos los asistentes por su interés y por su presencia en este acto y a los miembros de la Junta de Gobierno y de la Delegación de Segovia del Colegio de Economistas. Muchísimas gracias por su disposición para estar hoy aquí con nosotros y para acercarnos las múltiples actividades que se impulsan y se realizan en él. Muchas gracias. A continuación, voy a dar la palabra a don Felipe Herranz, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas. Economistas de Madrid, que nos va a presentar la sección de Segovia. Muchas gracias a todos. Bien, muchísimas gracias, querida decana, por vuestra hospitalidad en un entorno tan magnífico para realizar este acto. Muchas gracias de verdad. En primer lugar, querría disculpar la presencia de la decana del Colegio Economistas de Madrid, que no ha podido venir, he venido yo en su nombre. Y para muy rápidamente decir muy pocas cosas. En primer lugar, que estoy muy contento de estar en Segovia una vez más, un lugar que me une muchos vínculos personales y sentimentales. Y para continuación decir lo importante, que veo que hay muchos o hay algunos jóvenes, que puede ser el colegiarse como economista. Se puede colegiar como economista no solo lo que hacen el grado en economía, sino también el grado de ADE, de Administración y Dirección de Empresas, de Contabilidad y Finanzas, etcétera. Todas estas titulaciones tienen los requisitos para poderse colegiar. Podríamos decir muy rápidamente que hay varias razones que lo aconsejan. Una de ellas, los recién graduados, aparte de que las cuotas son pequeñas, pero los recién graduados todavía menores, esa es una razón. Otra razón es que se dan una serie de servicios, de cursos, información, asesoramiento, todo esto gratuito, que creo que puede ser importante. Y una tercera razón, que a mí me parece también importante, es el sentido de pertenencia. O sea, tenemos aquí a don Ramón Tamames, que no nos necesita para nada, y sin embargo, pues está en el colegio. ¿Por qué? Porque es economista. Entonces, ese sentido de pertenencia también es otra de las razones para colegiarse. Finalmente, querría decir, que ya me lo ha dicho la decana, que tenemos a un invitado de excepción, economista, maestro de economistas. Yo cuando estudiaba ya hace algunos años, evidentemente, los libros eran de total actualidad. Está viendo solamente una versión del año 75, donde ya en las primeras páginas hablaba de cuestiones ecológicas, que hoy día son de la máxima actualidad, todos los temas de sostenibilidad. El profesor Tamames ya lo citaba, que decía temas que inciden tan gravemente en el propio equilibrio del planeta. Es decir, esto era mucho antes de Kioto, mucho antes del calentamiento y todas estas cuestiones. Hablaba de empresas multinacionales. Hoy día tenemos los problemas de las grandes internacionales como Google y otras que siempre se está dudando si tributan, dónde prestan los servicios y demás. Pues sí, lo citaba, pero ya desde el comienzo del libro. El alza de los precios del petróleo y de las materias primas. Lo comentaba también con precisión desde el principio, cuestiones que hoy día también vivimos. Y también hablaba de los problemas de las grandes potencias, incrementando peligrosamente los arsenales, que hoy, pues también desgraciadamente, está de la máxima actualidad. Esto era hace cerca de 50 años. Evidentemente, el magisterio que durante todos estos años ha proporcionado el profesor Tamames, pues nos honra a todos los economistas que querríamos parecernos, aunque sea solo un poquito, en una pequeñísima parte a él. Y, por supuesto, no
voy a presentarle porque es totalmente conocido, sería él el que tendría que presentarnos a nosotros. Yo no voy a decir nada más porque realmente el invitado principal y la autoridad es el profesor Ramón Tamames. Buenos días a todos, muchos saludos. Gracias por esta estupenda acogida que tenemos en Segovia los que hemos venido de fuera. Y nuestra intención de participar en estos actos, tratando también de difundir algo de luz sobre las oscuridades y situaciones tenebrosas que nos rodean. Una reunión siempre es algo bueno si podemos comunicarnos y podemos facilitarnos información para explicar qué está pasando. Ahora se está celebrando un aniversario más de José Ortega y Gasset y una de sus frases preferidas precisamente era: lo que pasa es que no sabemos lo que pasa. Una muestra de ignorancia de lo que está sucediendo, como he dicho, y de por qué tenemos que profundizar en las cuestiones para ver sus diferentes enfoques, aspectos y no dejarnos llevar solo por una primera impresión. Se supone que yo iba a hablar sobre estanflación, guerra y paz. Como dije a los periodistas, es un nombre inspirado en Tolstoy, en Guerra y Paz, su maravillosa novela, en la que precisamente plantea cómo puede convivir lo uno con lo otro y cómo desde una se va a la otra y viceversa. Y cómo es posible que lo que suceda mañana no estuviera previsto nunca, es decir, la accidentalidad de la vida de cada uno cuando todo se hace normal. Esta inflación, ¿por qué? Porque estamos en una fase, seguramente empieza a haber unanimidad, de crecimiento con inflación. Inflación creada por situaciones previas a las que me referiré. Guerra por un combate abierto de gran significación y qué curioso, ya conocemos ahora que la reconstrucción va a costar 600.000 millones de euros, lo que hay destruido hasta este momento. Es decir, se sabe la destrucción antes de explicar bien por qué la guerra, cuándo va a terminar y quién va a reparar precisamente esas destrucciones. Después de una guerra se busca a los culpables de ella para que paguen precisamente sus responsabilidades. En este caso va a suceder eso. Y lo que es una vergüenza pública es que las Naciones Unidas no hayan llegado todavía a la posibilidad de parar una guerra conflictiva, siempre lo es, entre dos países. La única vez que lo intentó fue en Corea. El año 1950 se formó un ejército de las Naciones Unidas para impedir que progresara la invasión de Corea del Sur por Corea del Norte. Y fue porque el veto de las Naciones Unidas, que tienen las cinco grandes potencias, China entonces era Taiwán y era el voto de los Estados Unidos, favorecía la intervención. Y Rusia, por unas razones que todavía no se han dirimido, se escapó en ese momento de la votación, no votó y hubo la posibilidad de armar el ejército de las Naciones Unidas. Hoy no se puede formar con China y Rusia en el bando opuesto a los casos de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, no hay posibilidad de llegar a una intervención decisiva de las Naciones Unidas. Y curiosamente la OTAN, que está para defender Europa, está haciendo factible una guerra porque precisamente no son socios de la OTAN ni el agresor ni el agredido. Estamos, por lo tanto, en un conflicto global de muy mala solución. De muy mala solución y las consecuencias económicas son graves. La gran recesión de 2008 a 2013, que nos llevó la
la codicia de las operaciones bancarias, de las hipotecas subprime que conocen ustedes. Todo eso nos llevó a una crisis que en España se tradujo en la pérdida de 8,5 puntos de PIB según las cuentas nacionales. Nos recuperamos 5 años después. Y cuando estábamos recuperándonos, surge la pandemia. Y la pandemia el primer año tiene una incidencia de nada menos que el 12% de caída en el PIB, porque el turismo es la industria más importante que hay en España y de 84 millones de turistas pasamos prácticamente a cero. Y cuando estábamos recuperándonos de la pandemia, aparece el efecto guerra. Y la guerra significa que va a haber más inflación, que va a haber más estancamiento y que va a haber más problemas sectoriales que se podrían ir resolviendo paulatinamente. Tenemos además, lo dice The Economist, la nueva situación de la economía de la escasez. En un mundo que tiene un potencial de crecimiento brutal, que tiene unas posibilidades de disponer de toda clase de mercancías, que de hecho estaba disponiendo de ellos en tiempos de normalidad, nos encontramos con escaseces y con subidas de precios verdaderamente importantes en el corto plazo. Una caída de la producción, cierres de empresas durante la pandemia, el acuerdo de París de 2015 para un cambio energético que se está produciendo seguramente demasiado rápido y sin precauciones suficientes, con la conclusión final de un precio del gas por encima de los 150 euros el megavatio hora equivalente, o el petróleo en circunstancias de más de 100 euros el barril, etcétera, etcétera. Una escasez además que parece que se prolonga porque están funcionando con eficacia los cárteles, la OPEP, el acuerdo de Rusia con la OPEP, incluso los acuerdos que benefician al fracking de los Estados Unidos, que proporciona una salida de gas natural impresionante. Hoy decía, el Atlántico se está convirtiendo en la navegación de buques metaneros en cantidades increíbles para ir sustituyendo al gas ruso. Tenemos, por lo tanto, una crisis energética importante que se ha agudizado con la guerra. Y además, aunque los bancos centrales hayan desempeñado un papel muy importante en la crisis, facilitando las emisiones de deuda pública que se han ido adquiriendo por el Banco Central en los mercados secundarios, no puede adquirir directamente deuda pública de los Estados miembros del banco, pero sí de los mercados secundarios, ya pasado por la banca privada, etcétera, etcétera. Todo eso está alimentando también la propia inflación. Algunos incluso le llaman la droga, pero sin duda han sido los bancos centrales los que han permitido que la liquidez de todo el sistema se haya mantenido, y gracias a eso hayamos tenido una especie de transición desde la pandemia a la nueva realidad mucho más favorable. El problema está en saber cuánto va a durar la inflación. Algunos dicen que va a ser incisivamente grande, pero también de poca duración. No lo sabe nadie. No lo sabe nadie y hay apuestas sobre ello. Naturalmente que hay apuestas. Pero no lo sabe nadie ni tenemos una idea de si dentro de 6 meses estaremos negociando salarios con 2 dígitos de aumento o simplemente un 2%, como ha dicho el Gobierno de España, a los funcionarios de aumento en el año 22. No lo sabemos. La inflación de dos dígitos la tenemos cerca, pero yo creo que no va a ser demasiado larga la inflación, porque el propio sistema está empezando a debilitarse, a disminuir las demandas, el ahorro empieza a funcionar otra vez y el resultado es que nos podemos encontrar con un parón, el estancamiento a que hacía alusión al principio. Tenemos además una falta de mano de obra especializada
una falta de mano de obra por razones antropológicas todavía poco estudiadas en Estados Unidos. Han desaparecido 4 millones de trabajadores del escenario y no sabe dónde, nadie dónde está. En España tenemos necesidad de más de 1 millón de trabajadores que no podemos colocar porque no hay especialistas en digitalización, no hay especialistas en toda clase de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Faltas de previsión que se manifiesta actualmente. Por lo tanto, inflación, estanflación y guerra. ¿Y la paz para cuándo? Ese es el problema a saber. Me parece que don Felipe precisamente ha hecho alusión al aumento de los arsenales. Los gastos militares se han disparado. Los que lleva la Unión Soviética, iba a decir Rusia, son 1.000 millones de dólares diarios, prácticamente, perdón, mensuales, 1.000 millones. 1.000 millones de dólares diarios, sí señor, no me he equivocado. Y el resultado, pues, es sencillamente la pobreza creciente de los propios rusos. El PIB de Rusia va a bajar este año un 8 o un 10%, mientras que los ahorros del país se están esterilizando con la destrucción de su vecino. La locura de Putin llega a esa situación. ¿Y paz para cuándo? Tampoco lo sabemos. Hasta que se agoten los inventarios de armamento de los arsenales, faltaría mucho tiempo. Hay mucho armamento almacenado. Hay mucho aumento de gasto en defensa, que se llama, que como decía Eisenhower en la toma de posesión de Kennedy, tened cuidado, nuevo presidente, con el complejo industrial militar. Vienen a decirnos que nuestros armamentos es inferior al de nuestros enemigos y el resultado es que gastamos más y más y más. Y eso es lo que está sucediendo. Y los países neutrales que lo eran, Finlandia y Suecia, están pensando en pasarse a la OTAN. Algunos lo ven como un gran avance, una OTAN más fuerte. Lo que es en realidad, me parece, es un principio de creencia que las guerras son inevitables y que por lo tanto hay que armarse más. Finlandia y Austria han vivido muy bien como países neutrales, han sido un ejemplo en muchas cosas de la civilización tecnológica y ahora van a entrar como países combatientes también seguramente. Mientras tanto, el presupuesto militar norteamericano está en los 800 mil millones de dólares. El chino está en los 250.000, aumentando rápidamente, y el gasto en general sigue creciendo. Incluso en España pasaríamos del 1% del PIB seguramente al 2% recomendado por el anterior mandato de la OTAN, por así decirlo. ¿Cuándo tendremos la paz? No lo sabemos. Puede ser una guerra de atrición, que se dice con un término tomado directamente de inglés, aunque sea latino de origen. Es una guerra de desgaste que lleva ya 2 meses largos, que puede durar mucho más, con ingentes necesidades de incorporación de capital mortal, por así decirlo. No sabemos cuánto va a durar y lo que sí tenemos en cuenta es que el empobrecimiento, el estancamiento y la inflación van a seguir adelante. Está muy lejos la idea de 1795 de Immanuel Kant. Immanuel Kant habría que enseñarlo en las escuelas y en las universidades. Su ensayo sobre la paz perpetua. Precisamente mi ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas fue una idea de la paz perpetua en el siglo XXI. Es posible la paz perpetua, pero hay muchos intereses materiales, la conspiración militar industrial es una de ellas, que impiden la paz perpetua, que fue el origen ideológico, el mensaje de Immanuel Kant para la Sociedad de las Naciones en 1920 y para las Naciones Unidas en 1945. Sin embargo, las Naciones Unidas no han conseguido el mecanismo adecuado por falta de democracia, del derecho de veto, llamado malamente derecho, de las 5 grandes potencias, que si una cuestión importante no hay que discutirla, no se discute y el problema sigue.
Podría alargarme mucho más con algunos datos sobre la economía española, pero creo que están en la mente de todos. Un crecimiento más lento, la inflación, el déficit público en niveles altos todavía, el desempleo en la cota del 13% y subiendo después de la por así decirlo, política laboral del nuevo modelo, etcétera, etcétera. Un real decreto ley del 6 de abril sobre las medidas contra la guerra, la bajada del precio de los combustibles, el chocolate del oro que diría un castizo, el 2% de tope a los alquileres, acabar con la industria de la construcción para alquilar, el 15% de aumento del impuesto del ingreso medio vital, que todavía no se conocen sus efectos, y luego también el bono eléctrico, los avales del ICO o los problemas especiales de la agricultura, etcétera, etcétera. Son paliativos. Mientras no haya una fuerte demanda general, global, demanda agregada en el lenguaje keynesiano, podríamos decir que no hay solución. Y eso no se ve por ninguna parte, sino lo contrario, la tendencia a la estanflación. Por lo tanto, estamos en una situación penosa, con medidas paliativas, discutidas por la oposición, que lo que propone es la caída de los impuestos, es la propuesta fijó, por así decirlo, sin acuerdo para hacer unos nuevos pactos de la Moncloa, como ha propuesto ya en su senectud más bien gloriosa el propio Felipe González, que tan opuesto estuvo el año 77 a los pactos de la Moncloa, ahora los echa de menos un acuerdo del arco parlamentario para una política global. Y nada más, queridos amigos, estamos en una situación de imprecisiones, de incertidumbres, de malas voluntades, de odio decrecido entre una serie de países, de pretensiones de hegemonía, una China enigmática que es la esperanza de que algún día llame a Rusia para acabar con esta historia de la guerra de Ucrania. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Señora decana, muchísimas gracias en nombre de la sección del Colegio de Economistas de Madrid, en la que me honro de presidir a su Junta de Gobierno. Y a continuación, y para los futuros colegiados, varios de los miembros de la Junta de Gobierno vamos a explicar las áreas en las que se puede desarrollar la profesión, cómo operan y cómo pueden ayudar al desarrollo de los economistas que salgan de esta universidad, si es que se deciden por llevar a cabo la actividad profesional, que es muy interesante, en el que ayuda al desarrollo personal, en el que en la mayoría de los casos y de los que nos dedicamos a la profesión nos da mucha independencia, nos da mucha autonomía y mucha capacidad de hacer. Para ello hemos dividido la siguiente sección en 5 partes. Una va a ser el área fiscal, la especialización en el área fiscal, en la de auditoría, en la del experto contable, el área pericial y el área de la administración concursal. Y para ello, empezando por el área fiscal, yo le voy a ceder la palabra a Sagrario García, vocal de la sección y experta en impuestos y en declaraciones fiscales, que siempre suponen un acto administrativo complejo y sobre todo con la voracidad recaudatoria de la agencia tributaria. Sagrario, por favor. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Como decía Luis, yo voy a hablar de un par de cosas, de la parte de la asesoría fiscal que desarrollamos como economistas, y también quería dar un pequeño pincelada sobre el código deontológico tan importante en un colegio profesional.
Entonces, en cuanto al área de fiscalidad que podemos desarrollar y que desarrollamos los economistas, un asesor fiscal es aquel experto profesional que se encarga de asesorar a las personas físicas o jurídicas, ya sean autónomos o empresas, en lo que respecta a las obligaciones fiscales y contables, así como en áreas relacionadas con la gestión económica y patrimonial de empresarios y particulares. En el mundo actual, el servicio de un experto fiscal parece fundamental y es de hecho habitual, y sin embargo, es una actividad que no está regulada como profesión. Cuando digo que no está regulada como profesión, me refiero a que para la práctica de la asesoría fiscal no es necesario ningún título, ningún tipo de formación obligatoria o formación especial. Eso sí, este trabajo exige de algunas destrezas que son básicas para un correcto desarrollo del mismo. Destreza en matemáticas, destreza en informática básica y en digitalización, destreza en atención al cliente, conocimientos, por supuesto, especializado sobre las normas tributarias y mercantiles. Al experto o asesor tributario o asesor contable o asesor fiscal o gestor tributario o asesor fiscal, como queramos denominar al profesional, se le pide que ayude a prevenir de posibles problemas con Hacienda, que ayude a declarar todo tipo de tributos, colaborando con sus clientes o empleadores en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y optimizando la planificación y diseño de la forma de negocio de cara a minimizar la factura fiscal. Debe también tenerse presente que es habitual que el asesor fiscal asuma labores de orientación o gestión en las relaciones con las empresas, con los registros públicos, fundamentalmente con los registros mercantiles. Así, sin ánimo de ser exhaustivo, lo habitual para el asesor fiscal es que actúe en estos ámbitos: asesoría y planificación fiscal en el marco de la normativa tributaria y mercantil, actuando en defensa de los intereses de los contribuyentes; asistencia y representación de los contribuyentes y de nuestros clientes frente a la administración tributaria, llevando a cabo diferentes procedimientos de gestión e inspección tributaria; gestión en la información a través de bases de datos fiscales; ofrecer las mejores alternativas optimizando dentro de un tiempo limitado y concreto; realización de una planificación fiscal adecuada de la actividad de nuestros clientes y de los contribuyentes; la sucesión de personas físicas o estructuras y composición de los patrimonios personales. Es muy importante dejar claro que la función del asesor fiscal no suple la voluntad del contribuyente, obligándole a que hagan las cosas de una determinada manera, simplemente le aconseja. La formación universitaria del economista permite un rápido acceso y una cierta facilidad para la preparación específica necesaria para el desarrollo de la asesoría fiscal en todos sus ámbitos, ya sea en el que se quiera desarrollar, que puede ser la empresa pública o privada, el funcionariado en todos los estamentos de las administraciones públicas, estatal, autonómica, provincial y municipal, y también en el ejercicio libre de la profesión. Y estos serían el abanico que la asesoría fiscal ofrece principalmente a los economistas. Aparte de esto, yo quería, como os decía, también daros una pincelada de algo tan característico y propio de los colegios profesionales, como pueden ser el de abogados o el de economistas, que es la lealtad que debemos a nuestro código deontológico. Voy a hablaros de la importancia del código deontológico de la profesión. No me hace falta, porque ya sé que todos me prestaríais atención si os relato el código punto por punto. Aún así, he llevado mi capacidad de síntesis al límite para esta presentación. Son principios del código deontológico fundamentales: la independencia, la objetividad, la legalidad, la integridad, la confidencialidad, la formación continua y el perfeccionamiento, la competencia y la lealtad.
El código tiene exactamente 23 páginas. Si de estas 23 páginas os quedáis con una sola frase, doy la charla por exitosa. La lealtad, lo primero. El código deontológico lo primero que dice es que le debes lealtad a los principios éticos de la profesión. Esto no es por capricho. Os relato una pequeña anécdota. Un insurrecto había sido condenado a morir en la horca. El hombre tenía a su madre viviendo en una lejana localidad y no quería dejar de despedirse de ella por ese motivo. Hizo al rey la petición de que le permitiera partir unos días para visitar a su madre. El monarca solo puso una condición, que un rehén ocupase su lugar mientras permanecía ausente y, en el supuesto de que no regresase, fuese ejecutado por él. El insurrecto recurrió a su mejor amigo y le pidió que ocupase su puesto. El rey dio un plazo de 7 días para que el rehén fuera ejecutado si en ese tiempo no regresaba el condenado. Pasaron los días. El 6º día se levantó el patíbulo y se anunció la ejecución del rehén para la mañana del día siguiente. El rey preguntó por su estado de ánimo a los carceleros y estos respondieron: «Majestad, está verdaderamente tranquilo. Ni por un momento ha dudado de que su amigo volverá». El rey sonrió con escepticismo. Llegó la noche del 6º día. La tranquilidad y la confianza del rehén resultaban asombrosas. De madrugada el monarca indagó sobre el rehén y el jefe de la prisión le dijo: ha cenado opíperamente, ha cantado y está extraordinariamente sereno. No duda de que su amigo volverá». «Pobre infeliz», exclamó el monarca. Llegó la hora prevista para la ejecución. Había comenzado a amanecer. El rehén fue conducido al patíbulo y estaba relajado y sonriente. El monarca se extrañó al comprobar la firmeza anímica del rehén. El verdugo le colocó la soga al cuello, pero él seguía sonriente y sereno. Justo cuando el rey iba a dar la orden para la ejecución, se escucharon los cascos de un caballo. El insurrecto había regresado justo a tiempo. El rey, emocionado, concedió la libertad a ambos hombres. Como había dicho al principio, la lealtad lo primero. ¿Lo veis? La lealtad es aquello capaz de hacer que un público como este simpatice con un condenado a la horca, que a saber lo que había hecho. Tenéis que ver al amigo del condenado como los valores de profesionalidad, independencia y diligencia, que nos avalan tanto a mis colegas como a mí a lo largo de nuestra carrera profesional. Si nos saltamos estos principios, acabamos siendo prófugos de la justicia, en este caso, tanto en la vida real como en el cuento, en el sentido más literal de la palabra, prófugo. Respetar la lealtad a los principios de la profesión es siempre la decisión más inteligente, tanto a largo como a corto y a medio plazo. Una persona leal solo tiene amigos y rivales, nunca tiene enemigos. Así que cuando se os plantee el dilema de picar en el cebo del falso éxito o guardar lealtad a los principios de la profesión, que se os planteará, recordad que estos principios son vuestros principios y, sobre todo, recordad que la lealtad es lo primero. Gracias. Yo, si os parece, iba a abrir, Sagrario, no te vayas, un turno de preguntas por si alguien quiere preguntar sobre los aspectos, algún aspecto concreto en cuanto al desarrollo de la profesión en el ámbito fiscal. ¿Alguna cuestión? ¿Nada? Ramón, ¿tienes hecha la declaración de la renta de este año? Creo que me dará negativa. Bueno, pues pasamos al siguiente área, que es el área de auditoría. Gracias. Que va a desarrollar José Francisco Santos, que además es el tesorero de nuestra sección del colegio. Hola, buenos días. Bueno, a mí me toca hablar de auditoría, que es otro ámbito profesional donde todos los que estáis por aquí tenéis salida. Primero vamos a definir qué es la auditoría. Al final, la auditoría es una revisión independiente, sistemática y objetiva de todos los procesos y actividades de una organización, con el objetivo de verificar si se ajustan a lo que tiene previsto la propia organización y a lo establecido por las leyes y normativas de obligado cumplimiento.
en función de quién haga esos trabajos de auditoría, se puede distinguir entre auditoría interna o externa. No compiten entre sí, son complementarias, ¿vale? Y lo que sí que tienen es bastantes diferencias. En cuanto al objetivo, la principal diferencia es que la auditoría interna sirve para mejorar y analizar el desempeño, los controles y el sistema de gobierno de cualquier organización. Y la auditoría externa es expresar una opinión sobre los estados financieros societarios. En cuanto al alcance, la auditoría interna abarca toda la sociedad, gobierno, riesgos, transacciones, gestión, procedimientos, mientras que la auditoría externa únicamente son los informes financieros. Las habilidades de auditoría interna es multidisciplinar. Obviamente, se abarca la totalidad de la sociedad, hay mucha variedad de disciplinas, mientras que la auditoría externa se basa básicamente en la contabilidad, finanzas e impuestos. En cuanto al periodo, el periodo de análisis de auditoría interna tanto es el pasado, como el presente, como lo que está en curso, como el futuro, mientras que la auditoría externa únicamente es el pasado, en los estados financieros en un momento determinado. Los grupos de interés en cual la auditoría interna, pues está la comisión de auditoría, el consejo de administración y la alta dirección. En el caso de la auditoría externa, son los inversores y el público en general. Las normas de aplicación de la auditoría interna son las normas internacionales para la práctica profesional de auditoría interna que emite el Instituto de Auditores Internos. Y en cuanto a la auditoría externa, pues las normas y principios de auditoría generalmente aceptados. Por último, la relación laboral. La relación laboral, el auditor interno es un empleado de la organización y la auditoría externa se basa en una contratación mercantil, de ámbito mercantil, como una prestación de servicio de un externo independiente. Centrándonos en la auditoría interna, quiero dar un par de mensajes breves. Principalmente, como hemos dicho, se ubica dentro de las organizaciones. Y lo que pretende es garantizar que las operaciones se llevan conforme a lo planteado por la propia entidad, evaluando su eficacia, eficiencia y proponiendo soluciones a todos los problemas planteados. Y esta es su aportación de valor a la organización. Forma parte de las líneas de defensa de una organización. O sea, la primera línea de defensa es la propia gerencia, los propios gestores de operaciones. La segunda línea de defensa son el control interno, control de riesgos, seguridad. Y la tercera línea de defensa sería la auditoría interna. Muy importante de toda la auditoría interna también es la independencia, porque no dejas de ser un empleado de la propia organización. ¿Esa independencia cómo se maneja? Por dos vías. Primero, no participando nunca en la gestión de las empresas, y en segundo lugar, con una doble dependencia. Hay una dependencia organizativa de presidencia, consejero delegado, y una dependencia funcional del comité de auditoría. Bien, en cuanto a los recursos, tienen que tener unos recursos humanos suficientes. Actualmente no hay una medida estándar. La media de las principales compañías es un 0,60% del total de los empleados. Destaca el sector financiero, el sector seguros, que los ratios superan el 1%, mientras que los sectores de construcción, tecnológicas y automoción apenas llega al 0,20%. ¿Qué perfiles? Pues perfiles mayoritariamente, en torno a 3/4 partes, son licenciados en ADE, finanzas, economía, vuestros ámbitos. Y un 25% se puede dividir entre derecho, informática e ingenierías. Muy importante el uso actual de las nuevas tecnologías, sobre todo Big Data e inteligencia artificial en la aplicación de los trabajos de auditoría. Se requiere también una formación continua, el estándar está en 35 horas anuales, pero bien es cierto que el 60% de los auditores internos superan con creces estos ratios. También el auditor interno tiene una sistemática de trabajo, como en la propia definición hemos dicho que es una revisión sistemática,
debe existir un conjunto de procedimientos lógicos de actuación. Partimos de que se define un plan auditor, ese plan auditor va alineado con la estrategia y con los riesgos de la entidad, se elabora un plan de trabajo, se hace el trabajo de campo, se sacan las conclusiones, se discute el informe con el propio auditado y luego se emiten, lo más importante, las recomendaciones y los aspectos de mejora. Las recomendaciones sirven para corregir los aspectos detectados, que son incumplimientos, bien de norma interna o norma externa, y aspectos de mejora, que son habitualmente suelen ser de aspectos excesivamente manuales y que requieren de automatización. En cuanto a la auditoría interna, por último decir que tiene que tener un estatuto de auditoría. Ese estatuto de auditoría es las normas por las que se va a regir el funcionamiento de la auditoría interna. Tiene que estar alineado con lo establecido por el Instituto de Auditores Internos y estar aprobado por el Consejo de Administración. El Instituto de Auditores Internos es una asociación profesional de auditores internos. Es ampliamente reconocida, brinda asesoramiento, formación, normas, guías, certificaciones. Se creó en Estados Unidos en el año 1941, tiene la sede en Florida y hay más de 190.000 miembros de 170 países. El Instituto de Auditores Internos de España fue fundado en el año 83 y cuenta con más de 3.200 socios, todos auditores internos de las principales compañías y de los principales sectores del país. Bueno, en cuanto a la auditoría externa, al final es una revisión de los estados financieros a fin de que reflejen la imagen fiel de los mismos. ¿Y esto al final qué es? Es expresar una opinión sobre si esos estados reflejan razonablemente su situación patrimonial, los resultados de sus operaciones y los cambios de la situación financiera. Se conoce como la auditoría también legal, la auditoría contable legal. Existe una obligación de auditar cuentas anuales en función de una serie de cumplimiento de condiciones, tanto a nivel individual como consolidado, en cuanto a importe de facturación, total de activos y media de trabajadores. También es obligatoria la auditoría externa en el caso de recibir ayudas o subvenciones, tanto de fondos españoles como fondos europeos superiores a los 600.000 euros, también contratos con la administración pública, también aquellas compañías que emiten valores en mercados regulados organizados, cooperativas de crédito, el sector asegurador, aquellas empresas en que sus propios estatutos así lo exigieran también, y en determinadas operaciones societarias, como puede ser, por ejemplo, pues una fusión, una escisión. En España hay más de 8.000 entidades que están sujetas a auditoría obligatoria. El incumplimiento de esto supone una serie de sanciones. La primera es el cierre del registro mercantil, con lo cual no se puede registrar nuevos actos jurídicos o actos mercantiles. Y luego puede haber una imposición de una multa entre 1.200 y 60.000 euros por parte del ICAC. El ICAC es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que es la máxima autoridad española en cuanto a contabilidad y auditoría, que depende del Ministerio, creo que ahora es el de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Bueno, en cuanto al informe de auditoría, tiene que ser firmado por un experto independiente que está inscrito en el ROAC. El ROAC es el Registro de Auditores de Cuentas, que está en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en el ICAC. Para inscribirse en el ROAC es necesario tener una titulación universitaria, superar determinadas pruebas teórico-prácticas y certificar una experiencia profesional mínima de 3 años. Pero bueno, el auditor no trabaja solo. Yo, por ejemplo, soy auditor 35 años y no tengo el ROAC. Tienen sus equipos de profesionales cualificados que realizan el trabajo de campo y así lo establece la ley de auditoría de cuentas. En España hay más de 20.000 auditores y 1.300 firmas de auditoría inscritos en el ROAC. Si bien ejercientes activos son el 20% de los auditores y el 90% de dichas firmas. Genera un empleo total de más de 30.000 personas. Y para que veáis la magnitud, se emiten al año más de 62.000 informes de auditoría. Para seguridad de inversores de miles de empresas, su buen gobierno corporativo y la protección de los derechos de los accionistas. Y con esto
Dale. Muchas gracias, José. Esto, no sé si hay preguntas en el auditorio, pero el profesor Tamames, que está pensando cambiar su orientación profesional hacia el mundo de la auditoría, creo que sí que tiene una pregunta para ti. No tengo ninguna intención, y menos a estos años. Cambiar, se cambiaría por otras cosas, pero no por razones de vocación o similar, o de afición. No, yo lo que le preguntaría al ponente es sencillamente si las auditorías convencen a la gente. Si se puede decir que una firma auditora tiene siempre esa lealtad a la verdad, que iba a ser condenado a la horca y defiende su lealtad hasta el final. Si una auditoría puede ser pagada más o menos en función de si se aceptan algunas observaciones del cliente. Y, por ejemplo, ¿para qué sirven las auditorías, en el caso de una Bankia, con opiniones tan diversas desde los puntos de vista diferentes? Uno es absolutamente inocente y el otro, el mismo, es absolutamente culpable según distintas opiniones que son auditorías también. Entonces, vaya dilema. La auditoría de infarto, que se decía, le vamos a hacer una auditoría de infarto. Ya amenazaban antes de hacer la auditoría. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo está el mundo en ese caso? Es cierto que en los últimos años, desde la crisis ya financiera del 2008, a partir de ahí, pues ya tantas irregularidades contables, tantos fraudes, a partir de ahí surgió toda la nueva normativa, modificaron la ley de auditoría de cuentas, salió la ley de sociedades de capital, se emitieron muchísimas normas por parte de Banco España, de CNMV, todas ellas encaminadas a asegurar de alguna manera la actividad de la auditoría. Incluso creo que se modificó y se ha considerado este ámbito dentro del Código Penal. Bueno, vamos a ver, desde fuera se puede percibir lo que has comentado, que puede haber una cierta connivencia entre cliente y auditor. Desde dentro no lo percibimos así. Desde dentro, por ejemplo, en auditoría interna somos totalmente, yo soy auditor interno, o lo era, entonces somos totalmente independientes. Y tenemos una lucha permanente dentro de la organización, porque yo procedo de la banca, más concretamente Caja Segovia, Bankia, Caixa. Y nosotros dentro de la organización estamos mal vistos. Mal vistos porque para ellos es un centro de coste de alguien que les pone... Los asuntos internos de la policía. Exactamente. Y además somos los ojos y los oídos para el supervisor, en este caso para el Banco Central Europeo. Sin embargo, estamos pagados por la propia organización. Entonces, internamente somos dependientes. Totalmente independientes. Somos un banco dentro del banco. Funcionamos con absoluta independencia, acceso 100% a todo, y en mi experiencia jamás nos han dirigido hacia una opinión distinta de la que pensábamos. ¿Vale? Y en cuanto a la auditoría externa, pues hombre, hay unos procedimientos y unas normas de contratación. Hoy día ya no se contrata un auditor a una sola empresa. Hay un concurso donde varias empresas ofrecen sus servicios con un determinado coste. Con lo cual ya eliminamos de alguna manera, ya al decir, oye, te voy a pagar más por hacerme la auditoría a cambio de que tu opinión sea más liviana, digámoslo así, ¿no? Ya es serie, hay una serie de mecanismos. Uno es la contratación, otro es la propia supervisión del ICAC. El ICAC hace revisiones continuas, tanto a nivel técnico como a nivel de cumplimiento de todas las normas de auditoría a las firmas de auditoría.
con bastantes multas que ahí están cuando han detectado algo. En el caso de Bankia que tú has comentado, pues el socio de auditoría que firmó y la propia firma, pues han tenido bastantes dificultades. Y luego también rinden cuentas, en el caso que estamos hablando de la banca, pues al Banco Central Europeo. Gracias. Tenemos una pregunta allá arriba para ti, José. Sí, bueno, justamente con el tema de hoy, yo compañía multinacionales y recuerdo que las autoridades externas había una práctica cuando es un libro, no sé si actualmente sigue ocurriendo, y que el auditor externo cambiaba la empresa de auditoría como decías previamente, cada uno de los años determinados, pero a veces había una especie de práctica, diría un poco beneficiada, y era que el auditor principal cambiaba la empresa a la vez que se cambiaba de empresa auditora. Es decir, no estoy presuponiendo nada, pero me gustaría saber si ese tipo de prácticas ya no ocurre, o sea, algún tipo de manera de controlar que ese auditor externo, que viene a través de cualquiera de las redes de la FinTech de auditoría, cuando cambian de una empresa a otra, si cambian de esa auditoría a través de un concurso, no cambia también el auditor y se va a dar una empresa para seguir manteniendo su relación. O sea, hablamos de cambios de auditores de una firma a otra, que auditan al mismo cliente. Sí. Sí que existe. Seguro que esto, lo conoces, que ha ocurrido al menos en el pasado y es tanto discutible, claro, que se pretende cambiar de empresa auditora, creo que quedará más o menos claro por la intención. Vale, los cambios sí que se producen, pero no se producen en los que son los, lo que es el, por ejemplo, el socio de auditoría, el gerente de auditoría, se producen los equipos de auditoría. Hay equipos de auditoría, conozco una recientemente, por ejemplo, está auditando KPMG a BBVA. Y ahora el nuevo auditor de BBVA a partir de este año es Higuaín. Pues sí que hay equipos, parte del equipo de auditoría, que Higuaín los ficha. No quiere decir que el auditor se cambie. Una empresa tan grande necesita determinados perfiles de auditores que a lo mejor la nueva empresa auditora no los tiene y no conoce tanto al cliente como el que ya está. Pero estamos hablando de los equipos de auditoría. Yo no conozco en el ámbito de socio de auditoría, gerente, los principales ejecutivos o directores del trabajo. Sí, los del equipo. Si es comprensible, ¿dónde está el conjunto de la empresa o de que la nueva empresa? El auditor, sí. En empresas como KPMG o algunas otras conocidas, parece lógico que si es una auditoría, puedan tener. Lo que pasa es que evitar la implicancia de que sea el auditor principal o sea incluso el socio. No, eso no. Esos informes de auditoría finales que pueda haber, no exista ninguna posibilidad de que se pueda hacer una interpretación tanto. Yo esos casos no los conozco, o sea, casos del socio principal, como tú llamas, o sea, el auditor principal, que es el socio de auditoría, o el director de la firma de auditoría, o los gerentes, no los conozco. ¿Es el que firma el informe? El que firma el informe es el socio, hay varios socios, porque hay el socio que firma el informe, el socio revisor, o sea, tienen su propio procedimiento también de control de calidad y de cumplimiento de normas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues si os parece pasamos a la siguiente exposición que la va a hacer Adolfo López Estebanaz y va a hablar sobre el área del experto contable, que es un área dentro del colegio creada no hace muchos años, pero que tiene su importancia con todas las modificaciones que ha habido de los distintos planes contables. Adolfo, gracias. Bueno, muchas gracias. Solo un comentario respecto de la auditoría externa y por alusiones, dado que yo sí que me dedico a la auditoría externa, dar la tranquilidad y contestar un poco al profesor Tamames. En el ámbito de la auditoría externa hemos pasado unas épocas en las cuales determinados escándalos han motivado unos cambios muy profundos en la normativa que afecta a los auditores.
cambios muy profundos desde las SOCs, las normas americanas, cuando el caso Enron, a todos los cambios que se han producido en España. Y actualmente la independencia de los auditores externos está totalmente garantizada, la opinión es totalmente independiente y la rotación en el caso de las auditorías de entidades de interés público es obligatoria, y es obligatoria en el ámbito del más alto nivel de decisión y de emisión de los informes. Los equipos de auditoría, aun dentro de las mismas firmas, están obligados necesariamente por la normativa de control de calidad de la firma a rotar, y eso afecta al socio firmante del informe y a los directivos, los jefes de equipo, los senior managers, etcétera, de tal manera que dan totalmente transparencia a que la auditoría cumpla los requisitos, sobre todo de independencia y objetividad. Dicho esto, y habiendo escuchado primero a Sagrario, luego a mi compañero José, yo lo que quiero es ahora hablar de una figura nueva dentro del Colegio de Economistas y siempre dentro de la figura del economista, ¿no? Estamos hablando de posibles salidas y utilidades, salidas profesionales que el Colegio de Economistas ofrece a los egresados en ADE, a los licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales. Y dentro de ellas, pues hemos visto la asesoría fiscal, que no requiere de ninguna inscripción ni titulación, pero que un marchamo muy significativo para poder desarrollar la asesoría fiscal es tener la marca de economista detrás de él. Otro es el auditor interno, que igualmente requiere una formación específica, pero tampoco requiere de unos requisitos que haya que cumplir para poderse inscribir en un registro para actuar como auditor independiente, y al final te va a contratar una determinada entidad y vas a trabajar para esa determinada entidad como auditor interno. Otro que sí que exige requisitos y que te tienes que inscribir es el auditor independiente, el auditor de cuentas regulado por la ley de auditoría, y tendrás que cumplir unos requisitos de titulación y de formación, de experiencia para poder acceder al ROAC y poder emitir informes de auditoría. Y una nueva figura que en España es muy reciente y ha nacido en el año 2015, pero que en el mundo anglosajón lleva muchísimos años funcionando y que tiene un valor para todo el ecosistema de la economía, tiene un valor fundamental. Os voy a dar un dato. Es la figura del experto contable. En el ámbito anglosajón, el experto contable cuenta con más de 750.000 profesionales inscritos entre Norteamérica, Reino Unido, etcétera. En Europa es una figura que está arraigada también. En Alemania hay 95.000 registrados, en Francia 20.000 y en Italia 112.000. Como os decía, en España es una figura muy nueva. Ha salido la figura del experto contable y se ha constituido el registro de expertos contables en el año 2015, y en el año 2017 ya somos 3.500 expertos contables. Pero os voy a contar qué es, qué aporta, qué hace y quién puede ser un experto contable, ¿no? El experto contable es un profesional acreditado con una alta cualificación que está sometido a una normativa interna propia, con amplios conocimientos y experiencia en contabilidad y finanzas, que colabora con las organizaciones públicas y privadas, empresas, en todas sus fases de su vida profesional, en el nacimiento, en su madurez, en sus situaciones de crisis y en su extinción, y que puede desarrollar su actividad tanto por cuenta propia como un profesional independiente, como por cuenta ajena trabajando para una empresa. ¿Qué aporta?
contribuye a fortalecer el ecosistema de la información financiera y a garantizar la transparencia y el rigor de la misma a lo largo de todo el ciclo de la vida de las empresas, ¿vale? Por tanto, tiene un interés público como garante de todo ese ecosistema financiero donde fluye tanta información financiera y que es tan relevante en todos los ámbitos de la vida empresarial y de la vida cotidiana de cualquiera. Luego tiene como principio básico la excelencia y el rigor profesional con una alta capacitación en materias contables y financieras. Y parte de la base de la integridad, la lealtad que ha dicho Sagrario, la integridad y la garantía de transparencia actúan con independencia y objetividad por cumplimiento del código de ética y normas técnicas reconocidas a nivel internacional. ¿Qué hace? ¿Qué hace un experto contable? Pues los servicios tiene servicios profesionales y servicios más novedosos. Los servicios tradicionales son el asesoramiento en el cumplimiento de las normas mercantiles, el diseño y puesta en marcha de contabilidades, la planificación financiera, el asesoramiento y representación en operaciones de transferencia, de fusión, absorción, de reorganización empresarial, la valoración de activos en esos procesos, valoración de empresas, el cumplimiento de normativa mercantil, fiscal, contable, de cumplimiento periódico, participar en regularizaciones de balances cuando están permitidas, la confección de estados financieros para reestructuraciones societarias, el asesoramiento en negociaciones bancarias, la financiación de las pymes, la elaboración de informes económicos para expedientes de regulación de empleo, el análisis de inversiones en general dentro de todas las fases de la vida de la empresa, los peritajes, el análisis de operaciones vinculadas, que en muchos casos tiene carácter obligatorio, la determinación y la elaboración de esos informes de precios de transferencia que es tan relevante en las compañías internacionales, la asesoría en licitaciones públicas. Y luego hay otros servicios más novedosos o avanzados, como pueden ser las nuevas formas de financiación en las startups, el capital semilla, el private equity, el desarrollo de modelos de negocio, la elaboración de planes estratégicos, servicios due diligence en la compraventa de compañías, los planes de internacionalización de compañías, la implantación de nuevas tecnologías en el proceso de información financiera, de elaboración y desarrollo de modelos de reporting a la dirección y en los grupos dentro de las compañías del mismo grupo, la mejora de la eficiencia, el análisis de los costes, el e-commerce, el asesoramiento en desinversiones, la elaboración de cuadernos de venta, el análisis de riesgos, la implantación de modelos de reporting, como decía antes, a nivel internacional. Bueno, ¿quién puede ser experto contable? Como decía, es una figura que se ha creado hace poco y se ha regulado en España desde el año 2015 hasta el 2017, que ya tenemos más de 3.500 inscritos. El experto contable coincide en gran medida con los conocimientos y la labor que hace el auditor, pero desarrolla una labor totalmente distinta que el auditor de cuentas. El auditor de cuentas está impuesto por una normativa y viene a opinar exclusivamente solo sobre la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y los resultados de la compañía, ¿no? Opina sobre las cuentas anuales y puntualmente en determinados requisitos de la normativa mercantil, también opina sobre otros estados financieros. El ámbito del experto contable va mucho más allá, se está implantando en España, en otros países ya está muy implantado y se requiere la participación del experto contable con carácter obligatorio, no solo voluntario, que yo lo veo muy necesario, sino con carácter obligatorio en un montón de procedimientos de reorganización. En el ámbito anglosajón es una figura que tiene muchísimo peso y que participa en muchos más procesos de la vida empresarial que el auditor de cuentas, que se ciñe solamente a lo que es la auditoría de cuentas obligatoria.
¿Quién puede ser experto contable? Bueno, pues los auditores de cuentas, gran parte de los que están inscritos en el registro de expertos contables en España proceden de la auditoría de cuentas, simplemente por acreditar la cualificación profesional para ser auditor de cuentas, puedes acceder al registro de expertos contables, siempre y cuando estés en la situación de ejerciente, ya sea a título individual o a título por cuenta ajena, trabajando para otra firma. Los que no tengan la condición de ejercientes, siempre que acrediten 20 horas de formación específica en materia financiera y contable en los últimos 12 meses. Otros profesionales que pueden acceder a la titulación de experto contable o al registro de expertos contables siempre y cuando acrediten una titulación universitaria, todas las titulaciones que habilitan para ser economista habilitan para poder acceder al registro de expertos contables. Aquí pueden acceder otros profesionales a través de méritos profesionales, ¿no? Méritos profesionales, académicos y publicaciones. Se precisa un número mínimo de puntos, 50 puntos, de los que la experiencia profesional, dependiendo de en qué ámbitos haya sido ejercida, suma 40 puntos, la experiencia docente 20 puntos, las publicaciones 30 y otros méritos 20. Todo ello siempre relacionado en el ámbito contable y financiero. Y luego, a través de un examen, cualquier recién licenciado en ADE o con grado en ADE puede tener acceso al registro de expertos contables, siempre con una titulación universitaria que lo habilite, demostrar una formación práctica mínima de 3 años en el ámbito contable y formación práctica en el ámbito contable y financiera, ¿no? Y luego haber superado un examen. Ese examen no es baladí, la verdad es que es muy completo y abarca las siguientes materias: la contabilidad avanzada, los costes, presupuestos y aplicaciones, las combinaciones de negocios y la consolidación de estados financieros, el análisis de estados financieros, las finanzas, otras materias económicas, inglés, materias jurídicas y entorno profesional. Es decir, a la vista de lo que exige el examen, nos podemos hacer una idea de lo que nos va a habilitar la figura del experto contable luego en el desarrollo profesional, ¿no? Y en el día a día. Esta es una salida más profesional que tenemos los economistas y que a través del colegio podemos acceder al registro de expertos contables, cuya proyección profesional yo creo que en el futuro se va a implantar fuertemente en este país. Y haciendo alusión a la cita que hizo el profesor Tamames de Ortega y Gasset, y en este ámbito con un tono un poco más jocoso, decía Groucho Marx que lo importante es saber qué es lo importante. Y en el ámbito financiero, la figura del experto contable está para saber qué es lo importante. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. ¿Alguna cuestión? Bueno, pues ahora me toca hablar a mí sobre las pruebas periciales. De todo lo que han dicho mis colegas anteriores y el que dirá después Paco, que va a hablar de la administración concursal, es importante tener en cuenta que el colegio lo que ofrece son los registros y listados de profesionales a disposición de posibles clientes o de designaciones judiciales. En el caso que me ocupa a mí de lo que son las pruebas periciales, hay dentro del Consejo Superior de Colegios de Economistas, que abarca a todos los colegios de España, una parte que se llama el Registro de Economistas Forenses, en el que somos aproximadamente unos 2.000 profesionales y que nos dedicamos a la administración concursal, de la que hablará luego Paco Piñeiro, pero nos dedicamos también a lo que son hacer pruebas periciales que tocan o se mezclan con todas las disciplinas de las que se han hablado hasta ahora.
Aquí tenemos que hacer una simbiosis o adentrarnos dentro de aspectos legales, dentro del derecho adjetivo y, por lo tanto, la ley de enjuiciamiento civil, en la que se establece en su artículo 355 y siguientes cuándo procede el hecho de que haya un experto o un perito que aporte un dictamen para aclarar lo que se dirime en la controversia. Así se establece que cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto, adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en la ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal. Al emitir ese dictamen, el perito deberá manifestar bajo juramento o promesa decir verdad y que ha actuado en su caso o actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales de las que podría incurrir si incumpliese su deber como perito. En este caso sería un falso testimonio que estaría con cárcel en caso de no ser un perito objetivo. Así, tenemos que los peritos pueden ser, como he dicho, aportados por las partes y acompañar ese informe pericial junto con la demanda. Pueden ser designados por el tribunal a instancia de parte porque lo soliciten, y entonces el tribunal acudirá a los listados presentados por el colegio o en la provincia o en ámbitos jurisdiccionales geográficos más amplios para que su señoría o el tribunal correspondiente pueda escoger o lo designe por lo que se llama la insaculación. El tribunal puede designar perito sin necesidad de que sea solicitado por la parte. Y luego, dentro de los peritajes, se reconocen tres figuras. El primero es el del testigo perito, que es un testigo perito con conocimiento, que no tiene por qué emitir informe y que puede declarar como testigo perito por haber hecho trabajos o tener conocimiento de la cuestión que se dirime sin necesidad, como digo, de haber emitido dicho informe. Todo lo contrario es efectivamente hacer el informe y luego ratificarse en la vista sobre algo que ya se ha presentado previamente en el tribunal, como digo, acompañando a la demanda o a la contestación de la demanda. Asimismo, existe la figura del perito tasador para bienes enmarcables y peritos necesarios para el avalúo de los casos de herencia. La designación de oficio, como digo, y la designación por solicitud de las partes. Los peritos deben de tener título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de este. Y si se tratara de materias que no estuviesen comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias. En este sentido, por eso decía que interviene en lo ya hablado. Cuando Sagrario tiene que ir a hacer un contencioso por motivos de aspectos fiscales, pues es muy posible que en el procedimiento administrativo que está establecido en la Ley General Tributaria pueda acompañar una prueba pericial que sea necesaria para demostrar al tribunal correspondiente o al TEAR que no se dan las circunstancias que pretenden los inspectores de Hacienda. Cuando Adolfo o José pretendiesen hacer una prueba respecto a una contabilidad, pues también se pueden apoyar en una pericial de tercero que avale o determine. Normalmente, en las partes de auditoría, cuando se hace una pericial, es un informe específico que se llama de procedimientos acordados, que está regulado también por el ICAC.
pero dentro de las pruebas periciales, las que más se suelen dar, o por lo menos en las que más hemos participado, ha sido en el derecho de daños. El derecho de daños en el derecho sustantivo está regulado en el Código Civil, en el artículo 1101, y en lo que es la acción aquiliana, en el artículo 1902, en el que se establece que el que por acción o omisión causara daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. ¿Esto qué supone? Que al final terminamos haciendo periciales para determinar lo que llamamos el lucro cesante y el daño emergente. Que cuando hay un incumplimiento contractual que ha causado un daño, el que se encuentra afectado puede decir: oye, yo hice un acopio de materiales en algo que tú me has fallado y luego no me has comprado, y por lo tanto, por haber hecho ese acopio específicamente para ti, que no tiene salida para otros, estoy hablando de un caso muy simplificado, me estás causando un daño emergente. Pero además, como yo tenía un margen sobre la obra que te iba a realizar, pues he dejado de obtener ese margen y me estás causando un daño emergente. Ahí ya entran todos los aspectos técnicos que seguramente habéis estudiado en esta magnífica universidad. Y es que ya entran valoraciones de empresas, proyecciones de cuentas de explotación, valoraciones con descuentos de flujos de caja o, mejor, valoraciones con conocimiento de precios de mercado entre compradores y vendedores informados e independientes. Ahí es donde hay que echar la imaginación. Tenemos un gran ejemplo de un perito en esta sala, que es el profesor Tamames, a que se nos ha ido. Ramón, por ejemplo, los jóvenes no os acordaréis, los más mayores sí, intervino como perito en el caso del pleito de El Banesto cuando se lo quedó el Santander. El perito de una de las partes era Ramón. Ramón conmigo ha hecho alguna pericial en algún caso, en alguna pieza separada de concursos de acreedores, en concreto en Martín Safadesa. Es un trabajo en el que lógicamente necesitas equipo, sobre todo si son pruebas periciales grandes, pero que es muy imaginativo y muy independiente. Yo el último que he hecho ha sido muy interesante porque fue encargado precisamente por la adquisición del Santander por parte del Popular, por parte del Santander, para presentarlo ante la autoridad europea, la JUR, que fue la que decidió en última instancia la adjudicación del Popular al Santander, y que hay un pleito tremendo porque los fondos que eran acreedores del Santander se quedaron a cero, Anchorage y no me acuerdo cuál es, Pinco, que tenían deuda por valor de unos 3.500 millones de euros. Y eso sigue ahí en su pelea. Y entonces todas las partes que aportan una demanda tienen capacidad de presentar su prueba pericial. Como digo, el registro de economistas forenses, dependiente del Consejo Superior de Colegios de Economistas, y los que estamos en la profesión, estamos en las listas y normalmente somos llamados para trabajar en estos asuntos que tienen mucho interés y que producen honorarios a los que nos dedicamos a la profesión. Y eso es todo lo que yo os tengo que decir. Y si no hay preguntas, le paso ya la palabra al último ponente, que es Francisco Piñeiro, que os va a hablar sobre la administración concursal en los concursos de acreedores. Paco. Buenos días. Mi intervención se basa en explicar un poquito lo que es la administración concursal, ¿no? Se centra en una breve exposición de la profesión del economista como administrador concursal. No quiero aburriros con mucha normativa, que la podéis ver en internet y en cualquier sitio, es totalmente accesible, pero sí dar unas pinceladas sobre los requisitos para ejercer esta profesión. El texto refundido de la ley concursal establece que solo podrán ser nombrados administradores concursales las personas
naturales o jurídicas que estén inscritas en el registro público concursal, al que podrán acceder quienes cumplan los requisitos que determinan reglariamente. A este respecto, cabe destacar que está pendiente de aprobación el desarrollo reglamentario de la Administración concursal. Por lo tanto, mientras se aprueba el reglamento de la Administración concursal, tenemos que remitirnos a la redacción anterior de la Ley concursal anterior a 2014. En la que nos indica los requisitos que son ser economista, entre otros, ser economista, titulado mercantil o auditor de cuentas con 5 años de experiencia profesional, con especialización demostrable en el ámbito concursal. También podrá designarse a una persona jurídica en la que integre al menos un abogado en ejercicio y un economista, titulado mercantil o auditor de cuentas, y que garantice la debida independencia y dedicación en el desarrollo de las funciones de la Administración concursal. Para contactar con estos profesionales, en los decanatos de los juzgados competentes existirá una lista integrada por los profesionales y las personas jurídicas con disponibilidad para el desempeño de tal función, su formación en materia concursal y, en todo caso, su compromiso de continuidad en la formación de esta materia. A tal efecto, el registro oficial de auditores de cuentas y los correspondientes registros profesionales presentarán en el mes de diciembre de cada año los respectivos listados de personas disponibles, incluidas las personas jurídicas. Por tanto, los requisitos exigidos por la normativa son 4. Ser economista, se acredita con el título universitario que sacaréis. Experiencia profesional de 5 años, se justifica con la colegiación en el colegio. Estar inscrito en una lista en el turno de actuación profesional en el Colegio de Economistas, que es importante adjuntar el currículum para que el juez pueda apreciar la experiencia profesional, y la especialización demostrable en el ámbito concursal. En este sentido, desde el Registro de Economistas Forenses y el Colegio General de Economistas, se ha interpretado que orientativamente supondría 30 horas de formación concursal iniciales y luego unas 20 horas anuales, más o menos. Cuando el nombramiento de administrador concursal recaiga sobre una persona jurídica, ésta, al aceptar el cargo, deberá comunicar la identidad de la persona natural que haya de representarla en el ejercicio de su cargo, y el resto es cumplir los requisitos que ya hemos comentado. ¿Pero qué funciones debemos realizar como economistas administradores concursales? La principal labor del administrador concursal es velar por el interés del concurso, la defensa de los acreedores, debiendo primar la continuidad de la empresa o, en su defecto, la rama de actividad. Es por ello que un profesional debe dominar las materias de finanzas, contabilidad, fiscalidad, derecho laboral, derecho mercantil, gestión de sociedades, en definitiva, un profesional con amplios conocimientos en el ámbito empresarial, los cuales son adquiridos al cabo de los años con la experiencia y formación adecuados. Es un perfil más generalista, digamos, porque lo que han estado comentando mis compañeros son perfiles muy específicos y especialistas en cada materia. El administrador concursal debe conocer todos esos ámbitos de la economía sin necesidad de profundizar con tanta especialidad. Esto no significa que alguien con una carrera recién terminada no pueda dedicarse a esta profesión, puesto que numerosos despachos o profesionales necesitan de personal de apoyo en estos procesos, los equipos que han estado comentando antes, que una vez colegiados, con el paso de los años y la experiencia, pueden ejercer directamente la profesión, ¿no? Por lo que respecta a los honorarios, aquí no se puede cobrar lo que cada uno quiera, ojalá. Cabe señalar que están determinados por un arancel que se aplica en función de los activos y pasivos de la concursada, es decir, en función del tamaño de la empresa y la complejidad del concurso. Y estos han de ser aprobados por el juez. Por tanto, como en cualquier ámbito de actuación del economista, cuanta más experiencia y formación se aporten, habrá más posibilidades de acceder a procedimientos de mayor entidad y mejores honorarios. Esta exposición, al igual que la de mis compañeros, es una salida profesional por la que podéis optar. No obstante, el ámbito de actuación del economista es muy amplio. Fijaros, el artículo 2 del Estatuto Profesional de Economistas y Profesores y Peritos Mercantiles establece que están facultados los economistas para el estudio y solución técnica de los problemas de la economía general o de la empresa, en cualquiera de sus aspectos, realizando los trabajos o misiones adecuados, emitiendo los dictámenes o informes procedentes y verificaciones a los oportunos asesoramientos. Casi nada, podemos hacer de todo.
Leyendo este párrafo podemos apreciar que la labor del economista es verdaderamente amplia y aquí es donde vosotros debéis elegir cuál va a ser vuestro camino a seguir, es decir, en qué materias queréis especializaros en cada momento. En mi experiencia profesional, debido a diversas circunstancias, he querido ser auditor porque empecé haciendo un curso intensivo en esta materia, he querido ser un buen director financiero porque me he dedicado muchos años a ello, he querido ser un buen gestor montando mis propios negocios o un buen administrador concursal. Al final da igual, hay que buscar la actividad que te guste y te enriquezca profesionalmente, sin ningún miedo a cambiar de empresa, de rama de actividad, de puesto de trabajo o incluso de residencia. Así es que yo os animo a que probéis diferentes ámbitos de actuación como economistas, cambiéis de sector o de actividad, pero en definitiva disfrutéis de vuestra profesión. Y por último, y no por ello menos importante, trabajéis en la empresa privada o como profesionales por cuenta propia, os colegiéis. Muchas gracias. Bueno, le paso la palabra a nuestro señor secretario, don Felipe Arranz, que quiere hablar en nombre del Colegio de Economistas. Bien, muchas gracias. Reitero el agradecimiento a la universidad por su acogida en tan magnífico escenario y quería agradecer al profesor Tamames su magnífica conferencia. Y también señalar pues mi felicitación a todos los promotores de la sección de Segovia, Colegio de Economistas de Madrid, que muchos de ellos están aquí. El proceso de constitución de una sección dentro del Colegio de Economistas de Madrid pues surge de unos promotores que realizan esa petición, hacen una propuesta y presentan una organización. Todos esos trámites los han realizado brillantemente los promotores de la sección de Segovia, a los que quiero felicitar muy efusivamente, algunos de ellos están aquí presentes, y quería señalar sobre todo pues, a don Luis Martín, que pues, es el alma mater de todo esto, y le felicito también muy efusivamente, y por mi parte nada más, muchas gracias por tan magnífico acto. Gracias, Felipe. Sí, sí, por supuesto, Ramón. No, es que hay un tema que si no les informo brevemente y pensamos, me quedaría un poco, la sensación de que faltaba alguna cuestión. El Colegio de Madrid, si no me engaño, en estos momentos son las secciones de Ávila, Segovia, Cuenca, Soria, Toledo, Ciudad Real. Bueno, pues eso constituye una parte de la España vacía, según lo que dice Sergio del Molino en su libro de ese título, que mucha gente se olvida de que es una idea de una persona concreta, y luego transformado en la España vaciada. Cuando estaba de presidente del decano del Colegio de Madrid, nuestro amigo Pascual, pues yo le acompañé en varias visitas de estas a Soria, lo recuerdo, a Cuenca, creo que estuvimos en Ávila también, y le dije después de esas visitas que debía haber una especie de congreso de la España central, de la España que está en el sistema central, parte del ibérico, y que en gran parte es son piezas de la España vacía, y que sería interesante una reunión de las secciones del colegio para darle un énfasis a ese tema. Ya sabemos que el Ministerio de Transformación Ecológica y también de reto demográfico tendría que ocuparse de esos temas, pero se pueden hacer cosas, porque yo creo que el problema precisamente es que es difícil buscar soluciones. España siempre ha sido un país despoblado, siempre ha sido un país con muy poca población, concentrada en unos núcleos, pero el problema es que los núcleos de sostén de capitales de provincia, muchos de ellos están en peligro en estos momentos, están cayendo.
están cayendo. Y yo creo que en este momento de precisamente de teletrabajo, de digitalización, de inteligencia artificial, convendría que los colegios, mejor dicho, las secciones del colegio meditaran en una convención sobre qué pasa con la España vacía y qué podemos esperar si no se va a llenar. Eso estamos seguros. Repoblar la España vacía es imposible, la gente no está en esa tendencia. Lo que pasa es que puede haber aprovechamientos muy interesantes en la España vacía. Es lo que yo digo. Nada más, muchas gracias. Marta, antes de que cierre la sesión, como ha dicho Felipe, agradecer a la universidad la magnífica acogida. Y bueno, quedar a disposición de la UBA como sección del Colegio de Economistas de Madrid en Segovia para tener la mejor relación posible e intercambiar la información que requiráis con la finalidad de que los alumnos que están en formación de nuestra profesión puedan tener la mayor información desde el otro lado de los que ya calzamos unos cuantos años en la práctica de la profesión. Marta, muchas gracias y a disposición quedamos. Bueno, pues muchísimas gracias en nombre de la Universidad de Valladolid, de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, bueno, pues por darnos la oportunidad de acoger esta jornada. Muchísimas gracias a los intervinientes por sus magníficas exposiciones. Estoy segura de que nuestros estudiantes pues han podido vislumbrar posibles salidas profesionales con la exposición tan fantástica que nos habéis hecho de vuestras áreas. Muchísimas gracias, Luis, Felipe y, por supuesto, al profesor Ramón Tamames. Para nosotros ha sido un privilegio acogerlos y, bueno, espero que esta sea el inicio de un montón de contactos y de una vinculación más estrecha que podamos hacer tanto desde el ámbito de la ciudad, la delegación de Segovia y, por supuesto, el Colegio Economistas de Madrid. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y, bueno, queda clausurada estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias.